Tranquilo, mi ratica, ¿cómo fue? Todo lo bien. Escucho, ya hablé con el gato. Nos escogieron para Proyecto Underground, niño. ¡Ay, Dios, que es lo más rico! ¡Ay, tu maldito, ya le llego! O sea, llegué de una, pues. A ver, oye. Vivo acá en el barrio Jardín, más conocido como el Stan Lane. Mi nombre es Jorge Andrés Ramos, vivo en el barrio Jardín, en Manrique. Mi nombre es Deison Andrés, más conocido como El Care. Soy de aquí, de la Comuna 3, de Manrique, Hollywood. Cuando comencé en el hip hop fue porque escuché a un gran artista que para mí es Tupac. Cuando eso apenas vivía acá en el barrio y donde mi mina había parado y que me tocaba ir allá en el programa de hip hop, de zona hip hop, y pasaban los videos de los Bunny, para mí eran lo mejor. Mi recorrido en el hip hop empezó desde muy pequeño porque un tío mío, en la época de los 90, ese marica le gustaba bailar Boogie Nights. Entonces me regaló los cassettes de Bone Thugs n' Harmony, MC Hammer, Criss Cross. Ya cuando ya empecé a ver cómo era la cosa, me empezó a gustar mucho, me sentí muy identificado con el rap. Yo trabajé años atrás en una fábrica, en una lavandería industrial. Siempre me ha gustado colaborar. En estos momentos no me encuentro haciendo nada, lastimosamente, pero entonces dedicando mi tiempo completo al arte, porque pienso pues que para eso nací, hay que meterle de lleno para poder lograr los objetivos. Lo primero que yo hago cuando me levanto es darle gracias a Dios por un nuevo día. Me voy a trabajar, yo trabajo en la calle, en los buses. ¡Hey, Delorra! ¿Cómo ve? Hágale que todo bien, estamos haciendo Estas semillas de nuestras raíces y les vamos a mostrar un poco de lo que estamos haciendo. Bueno, nosotros desde cachorros siempre nos hemos parchado acá en la sombrilla, acá donde nos conocimos, acá donde conocimos el rap y empezamos nuestras vidas artísticas. Desde pequeños siempre nos ha gustado el hip hop y hemos crecido en una clica hip-hopper. Andando en las calles oscuras, la muerte demora, la vida perdura, pero a la luz de la luna me arruina, protege mis pasos, los trazos, los versos que hago, mantengo sentado, que me estoy esperando, soñando como hasta debo concentrar en estar a mi lado, desde mi hombre, la donde mi mente fuera y aleja problemas, nosotros mantenemos improvisando, y ahora en el barrio, siempre ha habido mucho hip-hop. Pero en sí este ha sido el encuentro. En ese tiempo le decíamos la sombrilla, ya evolucionó esa umbrella, porque acá fue donde... aquí es donde nos escapamos de todos, esos de todos los tormentos de la vida y venimos a rapearlo. Es el ensayadero de nosotros porque, como les decía ahora, nos ha tocado duro, entonces acá venimos y comemos nuestro bablita. No ha sido fácil, pinche, no ha sido fácil. Pa' míos que no. Y nunca es para mí suficiente, cada vez una nueva experiencia. De anécdotas tengo bastante para cantar y plasmar la vivencia. Mi música tengo la clave para que suene constante y no acabe, con recuerdos que siempre guardas y muchas más cosas. Aquí mi conciencia parchada en umbrella de Guns N' Roses, se las pilla como es que la nueva y la vieja escuela, esa capela o en vivos así. Acá nos han llegado personajes inmensos que la vida nos los ha mandado. Es porque realmente nosotros somos el underground, el movimiento de eso. Si nosotros no venimos a rapear el día a día acá, ese parche muere porque muchos de nuestros parceros se han alejado. Y entonces la gente engaña, está creyendo en iglesia, viven de la fe. Quizá no lo sé, pero relate, hijos de la fe. Espíritus agresivos creando la guerra de cuentas del pobre. El Vaticano escondiendo verdad de mentas en nosotros, bombas nucleares. Y seres de otro planeta visitan la tierra dejando señales, creando la vida, creando conceptos. Todos los seres del universo tratando de unir las energías de este mundo inmenso. The Underground Project Underground, alright. En vivo y a capela.